Mi nombre es Guillermo Abdala. Nací en Caracas, en pleno centro de Caracas, en 1947, el 25 de febrero. Mi taller está ubicado aquí en Candelaria, en la esquina de Peligro a Pelelojo. Al principio me negué a entrar a la escuela. Quería ser como autodidacta. Un día decidí que quería estudiar escultura, que me interesó la escultura y allí sí dije, tengo que entrar a la escuela. Y desde 1968, que entré a la escuela, no he salido de las escuelas de artes plásticas. He estado de alguna manera metido en ella. Desde como alumno en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas estuve muchos años con el profesor Biagio Campanella, con mi maestro Juan Jaén Díaz, con Sergio Rodríguez, con Martín Funes, todos esos eran profesores de escultura de la escuela. Allí, bueno, hice mi vida y casi llegaba en la mañana y me iba en la noche, porque en esa época la escuela empezaba a las 7 de la mañana y terminaba a las 11 de la noche. Entonces estaba todo el día metido ahí, fui presidente del centro de estudiantes por muchos años y bueno, y luchando ahí por tanto por un lado para absorber todas las cosas importantes para la creación y la información y cultura de todo lo que estaba alrededor de las artes plásticas, como buscando las mejoras de la escuela. Estuve en grupos como el Búho que más cachimó, en el Asimaca, que era un grupo que fue el primer grupo que formamos en la escuela, junto con Camilo Rojas y Aureliano Alfonso, y ese grupo, eran las siglas de Azteca, Incas, Mayas y Caribe, y de ahí salió el nombre de Asimaca, que queríamos buscar en el pasado nuestro para recrearlo en la contemporaneidad. Entonces, desde allí empezó mi búsqueda de lo que hoy sigue siendo mi obra escultórica, ¿no? Bueno, al principio empezaba con dibujo y hacía muchos dibujos, por lo menos para la escultura hacía muchos dibujos. Y esos dibujos eran como ideas que iban evolucionando en la imaginación, la mente. Después en algún momento agarraba uno de ellos y lo transformaba en un boceto, en una maqueta, hasta que lo llevaba al hecho real. Pero eso fue evolucionando. Después las cosas empezaron a tener más inmediatez empezó a salir del mismo momento, sin concebir mucho ya la obra, sino que ya venía en una preocupación por una constancia de planteamiento, ¿no? Y por ese planteamiento iba evolucionando y había muchas maneras de construirla. Hasta que me fue interesando por lo menos las formas negativas, las profundidades, lo contrario de lo que pensaba, de la obra, de la visión que tenía inmediata de lo que desarrollaba y que se fuera cumpliendo de manera inversa. Y ahí fue apareciendo inclusive otros elementos, otro tipo de construcciones. Ahí entró el embalaje, entró primero las columnas de metal, de madera, donde modelaba, pegaba, construía y después entonces cerraba eso y esas columnas las vaciaba después, ¿no? Luego empezó a aparecer en esos ensamblajes el anime, ¿no? Entonces, a partir de la construcción del anime y de la ocurrencia de lo que el anime me iba sugiriendo, entonces todas esas formas las iba pescando y las iba cazando, y con eso iba componiendo, ¿no? Y luego, si necesitaba tallar partes, las tallaba o las tallo, y si necesito entonces agregar otro tipo de elemento, tanto ya producido por la industria o producido
por el diseño ya hecho o porque yo tenga que ponerle pedazos ya transformados en tanto en un elemento sólido, duro, como podían ser en la misma arcilla. Y así voy combinando y voy creando y voy sacando la forma de que siempre tienen como la constante que vienen de las ciudades, ¿no? Esas búsquedas de la ciudad perdida, que ya lleva una evolución bastante larga de transformación y que empezaron en la búsqueda de formas donde venían de las formas totémicas que fui tomando de nuestras culturas anteriores, de lo que nos inició como cultura aborigen, y fui tomando no solo de las nuestras venezolanas, sino también de las incas, de las mayas, de las aztecas, y así combiné cosas por un tiempo y eso fue evolucionando hasta lo que hoy en día son estos productos de mis piezas que estoy haciendo. Si en concepto te puedo decir cómo se define mi obra, está llena de tiempo. Revisa el pasado para traerlo al presente. Se conforma de la angustia de lo actual, pero con una reminiscencia poética de la historia, de lo que se acumula ahí. Tiene una conducta, tiene una expresión, tiene una manifestación venida del barroco. Y entra a la persona, al público, de una manera a lo mejor directa, como un ABC, sino que deja impregnar al público de las esencias de lo que allí se va cumpliendo, para que el público también aporte a partir de su conformación, de su hechura de persona, y le dé los toques finales a la obra. La obra nunca está terminada, sino que termina en cada persona, ¿no? Y eso es un estímulo para desarrollar la imaginación de cada quien. Cada quien va imaginando cosas más allá. No hay un determinismo en mi obra, hay una ilusión. El arte es algo, primero, mi salvación. Creo que es mi salvación en la vida. Es la manera de expresar cosas y donde hay motivaciones desde mi empatía por la historia, por la sociedad, por lo que me rodea, por el paisaje, por el ambiente, por el espacio, y que lo comparto tanto como en lo que produzco como obra, como trabajo, como pensamiento a partir de la forma, como el que conceptualmente y culturalmente expreso, planteo en mis clases, cuando trabajo. Creo que son dos cosas que se unen allí y que me hacen sentir bien. Creo que también el arte para mí tiene la capacidad de darle al mundo un sentido. Me acuerdo mucho cuando Chagall cumplió 85 años, que leí en el periódico las declaraciones de él, de sus 85 años, que él decía en algún momento, en algún lado, no me acuerdo del periódico, pero que él decía que él
a sus 85 años, lo que podía, lo único que podía decir, él no podía decir si fue bueno o fue malo, ¿no? Sino que fue honesto. Y yo creo que un poco eso es lo que tiene uno que definir a través del tiempo. Dejarle eso al tiempo, al mundo, al espacio, al futuro, a lo que va a ser las cosas, y que uno tiene que mantener una capacidad de ser auténtico, y al ser auténtico, ser honesto, ¿no? Yo también creo que si algo he sido, es eso, sin pretensiones ninguna. Yo te puedo decir que como Guillermo Abdala, soy insistente, ¿no? Tanto, por lo tanto, terco, constante. De buena voluntad. Conciliador, inquieto, trato de imaginar, trato, porque hay veces, es una lucha, ¿no? Hay bloqueos, hay cosas pero es algo que uno tiene que hacer, imaginar. Como docente, tengo que ser conductor de... no conductor como el que se convierte en el absolutista de pensamiento para que los demás lo sigan, sino en el que acompaña a los demás ser, ¿no? Me gusta ser acompañante de los demás, y soy acompañante de los que han sido mis discípulos, mis alumnos, los ayudo en todo lo que puedo. Y así con los amigos, y así con el mundo, y creo que con la sociedad amo, por encima de todas las cosas, amo. Amo a todo lo que me rodea. Amo a Dios, amo a los hombres, amo la naturaleza en todas sus posibilidades, y amo el arte.